Bueno, ahora vamos a ver cómo se saca un render en galería de render. Eso lo he estudiado hace muy poco, pero vamos a ir a eso. Acá tengo un background que lo bajé de internet, que en realidad es como una zona de construcción. Ahí yo puse mi excavadora. Lo primero, puse materiales. Esta es mi posición que yo quiero que salga en el render. Y lo típico que uno hace es, una vez que ya está ajustado el entorno, los materiales, es crear un canvas. En realidad es colocar play acá y empezar el render a generarse. Claro, el detalle está que si yo por casualidad muevo el mouse o lo que sea, el render se empieza a generar nuevamente. Ejemplo. Ahí, ¿no es cierto? Empieza nuevamente desde cero, de la parte celeste que está acá, empieza a generar nuevamente el render. Entonces, lo que uno hace es trabajar con el concepto de rendering gallery que aparece aquí abajo. Entonces, vamos a hacer un stop primero. Para hacer eso, o para sacar este tipo de render, primero los vamos a render. Acá está la teterita. Entonces, acá, lo primero, ¿cuál es el tamaño o el aspecto de radio que vamos a querer? Por ejemplo, acá en este caso dice que como este monitor es bien grande, ¿no es cierto? Estoy excedido, ¿no es cierto?, en los tamaños. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Busca, ¿no es cierto?, primero dónde lo voy a publicar, si lo quiero para imprimirlo o para mostrarlo, ¿no es cierto?, en la web, etcétera, etcétera. Nosotros lo vamos a decir que, a ver, vamos a trabajarlo para que se vea en un celular y una tablet. Ahí abajo inmediatamente la medida. Ahora, acá hay dos cosas importantes. El render puede ser por Cloud Renderer, significa ocupar los servicios en la nube de Fusion 360, o vamos a dejar que el render se genere en el computador. Entonces lo vamos a dejar ahí. Ahora, ¿qué significa el 50 en la calidad 50 o 75? Si yo me voy acá a avanzado de setting, tengo el 75 que es una medida, yo podría estar en estándar 50 o bajo. Si yo lo dejo en excelente, obviamente el render es mejor. Lo vamos a dejar en 100 para probar qué tan rápido es el proceso. Después el formato, aquí aparece en 3, en PNG, en JPG y en TIFF, que es el mejor, sin compresión. Vamos a dejarlo en lo máximo. Y lo otro, por ejemplo, si yo lo dejo ahí, va a quedar en tamaño cuadrado, presentación 16:9 o el aspecto que tengo acá de imagen. Entonces ahí estamos listo para renderizar. Entonces cuando yo presione render, primero tengo que posicionar bien lo que yo quiero que se renderice, por ejemplo, ahí. Vamos a dejarlo ahí y vamos con el render. Entonces, aquí el cuento cuánto se demora. Presioné el render y empieza obviamente a calcular. Y se ve acá que en primer lugar aparece un 18. Significa que es la versión 18 que llevo guardado. Aparece una nube que está con la línea. Significa que no lo estoy guardando en el servidor de Autodesk. Y se fijan, yo puedo mover obviamente el espacio, pero el render se está generando igual. Entonces, ahí está trabajando. Esta banda verde tiene que llegar al final. Y cuando llegue ahí, ya vamos a tener nuestro render. Entonces, uno podría mover esto y no tenemos problema de que se renderice como lo hacíamos anteriormente, apretando el In Canvas que está acá. Entonces yo podría tener muchos renders guardados acá en una galería y yo podría solamente pincharlo y aparecer el render. Entonces vamos a dejar que trabaje esto. Bueno, llegó al final, se demoró 2 minutos 48 segundos. Ahora, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, doble clic. Entonces va a aparecer aquí un cuadro.
¿no es cierto?, del render. Entonces ahí se está procesando. Ahí tenemos nuestro render, se ve bastante, bueno, muy chico en relación al espacio, pero eso después uno lo puede recortar. Ahora, ¿qué es lo que hace? Uno aquí lo puede, obviamente, hacer un download en el escritorio, hace un save. Ahí ya se grabó, se fijaron que yo moví muchas veces el espacio y no pasó nada, o sea, no hubo interferencia. O sea, yo ahora podría nuevamente hacer otro render, por ejemplo, ahí. Vamos a render canvas, queda los settings guardados. Y nuevamente hacemos un render. Y acá nuevamente debería aparecer, ¿no es cierto?, la segunda galería. O sea, yo podría tener muchos renders, muchas fotografías de render guardadas, ¿no es cierto?, en tu computador, no en el servidor de Fusion 360, ya que aparece una nubecita ahí con una raya. Entonces vamos a ver cómo quedó nuestra JPG. Vamos a ir al escritorio. Creo que aquí está. Está bastante grande. Ahora, claro, uno después esto lo abre con Photoshop. Vamos a ver cómo va nuestro render número 2. Pues vamos a fusión. Ahí ya está llegando casi al final. Vamos a ver cómo nos queda este. No me gustó mucho cómo quedó el primero, porque estoy acostumbrado al canvas, un canvas, pero este es bastante práctico. De hecho, para hacer una animación como la que hicimos con nuestro Motion Studio, se tiene que hacer bajo este concepto, el de Gallery, Rendering Gallery. No tiene otra opción de trabajo. Entonces ahí ya vamos con el segundo. Ahora, yo podría hacer otro render mientras el otro trabaja, pero obviamente el procesador de nuestro computador estaría trabajando al doble o al triple. Entonces es mejor esperar que salga un render y después, obviamente, hacer otro. Ahí está el segundo. Está mucho mejor, aunque aquí la perspectiva se nos fue en realidad. Y vamos a hacer el download respectivo un 6. Eso ya debería estar en nuestro escritorio. Vamos a ver qué pasa. Aquí está. Ahí está mucho mejor nuestro render. Ahí ya uno lo podría tirar a Photoshop. Ya, a ver, vamos a ver cómo nos va. Bueno, este no lo vamos a guardar, no me gustó. Entonces, aquí está el render final. 1,5 mega en una pantalla bastante grande. O sea, esto no. Ahí está tamaño full, no se va a pixelar. Entonces, esa es la alternativa del Render Gallery, que es bastante práctica. Aquí esto lo cerramos. Acá podríamos hacer un turntable. No sé cómo se dice. Que haz que se gire. Pero lo vamos a ver en otro video. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.